Acá estamos en la explanada de Casa de Gobierno juntándonos los gremios que hemos decidido no aceptar la propuesta salarial del gobierno. Hay que entender que esto no es un capricho. Aceptar esta propuesta salarial implicaría que tanto judiciales como AMPRO, como UPCN y los demás gremios que están apoyando cobrásemos sueldos por debajo de la línea de la indigencia, ya ni siquiera por debajo de la línea de la pobreza. Por eso volvemos a llamar a la reflexión al gobierno de la provincia de Mendoza, que entienda que esta crisis no se soluciona con el hambre de los trabajadores, por el contrario, se soluciona con la decisión de sentarse a negociar en forma abierta, atendiendo y discutiendo las propuestas de uno y otro sector para poder llegar a un entendimiento. Ojalá en poco tiempo podamos tener una provincia nuevamente activa, pero para eso hace falta que todos estemos sentados a la mesa. Estamos ejerciendo el reclamo para tener un salario realmente justo y unas paritarias donde realmente se pueda discutir el sueldo y las modalidades de trabajo. Nos hemos encontrado con un gobierno realmente autoritario que lo único que hace es bajar a la paritaria los porcentajes de aumento del salario y no respetando lo que se le ha solicitado, que es un cambio de cálculo sobre los cuales se dan los porcentajes. En paritarias anteriores hemos visto cómo se ha ido licuando nuestro salario, porque la base de cálculo siempre ha sido a diciembre del año anterior. Y en un país inflacionario como este, eso termina deteriorando gravemente el salario. Como no se ha respetado esto, ni tampoco el hecho que no haya bonos en negro en el ofrecimiento, es que se ha rechazado directamente la propuesta. Que una cosa es que nosotros a nivel nacional tengamos las condicionantes básicas que se saben, que son la galopante inflación que hay y la desmedida suba de todos los impuestos y los precios que podamos tener. Pero en Mendoza se ha inventado realmente algo que acrecenta esa inflación, esa galopante y desmesurada problemática que tenemos los empleados públicos, y es inventar una base de cálculo a diciembre del año pasado. Eso significa que todos los porcentajes van calculados a diciembre del año pasado. Si yo digo, estamos aumentando el pasaje, vamos a un supermercado, vamos a pagar un impuesto, ¿pagamos a diciembre del año pasado los empleados públicos? No, ¿cierto? Bueno, ¿por qué entonces nos pagan cada porcentaje, cada aumento a diciembre del año pasado, al año pasado? Entonces, esa es la temática que tenemos que realmente enfocarnos todos, y aparte los bonos en negro. Un bono en negro siempre fue algo paliativo en los compañeros, en los trabajadores, algo que es algo en un momento de urgencia. Bueno, han hecho un cambio de figurita en nuestros básicos y nos han dado sistemáticamente durante todos estos años, 9 años, ¿sí?, no bonos en negro, y eso nos acrecenta cada vez más nuestros básicos. Esa es la verdadera pelea del empleado público. Nosotros no estamos hablando de las condicionantes nacionales, que sabemos que vamos a seguir todas las provincias del país en mayor o menor grado luchándola. Lo que nosotros queremos es que el gobierno, que Cornejo, nos cambie de vuelta estas dos condicionantes que sí las inventó él, que se la hizo este gobierno y que sí nos está sumergiendo cada vez más en la pérdida del poder adquisitivo, en la mala condiciones laborales que tenemos, en el proceso de que no tenemos lo que realmente tiene que tener el empleado con los estatutos que tenemos acá en la provincia.